Salió con una coreuta que es de la zona, desde Aguas Verdes, y nos hizo el contacto con uno de los chicos y directamente nos invitaron y bueno, vinimos. La verdad, hermoso, hermoso el clima, la magia que se genera cuando los grupos son lindos, es precioso, la verdad, poder disfrutar y compartir esa, la magia y el amor por la música y por lo que se hace, ¿no? Divertirse. Nosotros trabajamos más que nada la música popular, es gente que no sabe música, entonces cualquiera puede ingresar. Trabajamos desde por ahí un poco lo corporal, un poco el movimiento para que se vayan soltando un poco la afinación y temas que sean movidos para ellos, para que se empiecen a ganar confianza y empezar a cantar. Y elegimos más que nada temas variados para poder jugar con los altibajos, más que nada las canciones que son más lentas, como la canción de cuna que hicimos, o los jazz que son más movidos, poder mechar un poco entre lo lento, lo rápido y lo divertido para que se muevan también. Nos sorprendió el lugar, hermosísimo, súper lindo, súper armado, acondicionado, espectacular, lo cual te deja un montón de posibilidades abiertas para poder seguir trabajando y haciendo encuentros. Es hermoso, la verdad. Y aparte, como decís, sí, es muy cerquita, pues son 300 kilómetros, 350, y estás en rapidito que llegás y la pasás bárbaro, la verdad. El coro comenzó formándose porque yo tenía los tres niveles. Yo tenía primario, secundario y escuela de música. Y de la escuela primaria yo los tenía desde primer grado, así que prácticamente es como que los formaba vocalmente. Y bueno, los chicos después egresaban. Pero pasaba que en la escuela secundaria no cantaban. Entonces querían seguir cantando y bueno, los invité a la escuela de música y de ahí fue donde empezó a surgir el grupo. Y es como que es tan, es decir, es una cosa un poco emotivamente movilizante porque aman la música, me siguen muy bien, es decir, como que nos transmitimos mucho, pero también hay una gran amistad.